Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal al nuevo SUV de Jeep, un nuevo SUV que hereda ya muchas cosas del grupo Stellantis. Como sabéis, Jeep ya forma parte hace unos años del grupo Stellantis, lo que antiguamente era el grupo PSA, así que Jeep ahora ofrece modelos que quizás antiguamente, sobre todo aquí en Europa, no lo tenían tan claro y tan convencidos, ¿no?, de ofrecer este tipo de alternativas como este Jeep Avenger. Un Jeep Avenger que además llega con una motorización 100% eléctrica y otra gasolina de 100 caballos, que próximamente también lo traeremos para ver qué tal se puede hacer con un modelo con motor gasolina a día de hoy. Pero esta es la versión 100% eléctrica, la cual evaluaremos hoy. Tiene 156 caballos y, por supuesto, la etiqueta cero emisiones medioambiental. Así que nada, vamos a ver qué nos depara este Jeep Avenger, que además ha sido galardonado como el coche del año 2023. Descubramos si lo vale. Comenzamos con el repaso exterior. Aquí vemos un Jeep en esencia pura, con detalles muy exclusivos de la marca, entre ellas este carenado especial con estas 7 lamas. Y aquí en esta versión sí es cierto que van totalmente selladas, ya que es un coche 100% eléctrico, y ahí vemos la E. Más detalles Jeep, aquí vemos también más guiños de las lamas. Ahí también vemos el radar con la brújula allí grabada en el plástico, muy chulo este detalle. Y bueno, protecciones aquí en plata, los antiniebla aquí. Vemos las ópticas delanteras con Jeep Performance LED, tiene muy buena iluminación, luces automáticas, buenas aristas. Aquí vemos el lateral, todos estos plásticos negros de protección, muy acostumbrados a ver. Y vemos también estas llantas 18 pulgadas en acabado bitono, con detalles también Jeep aquí justo en este radio. Y bueno, detalles que van sumando durante todo el diseño del coche. Aquí vemos Avenger, todo va en negro, cristales oscurecidos, techo en negro brillo. Aquí en el pilar C podemos ver la maneta de la puerta trasera. Como veis, no va nada en la chapa, solamente va la maneta delantera con acceso a manos libres. Y por supuesto vemos las líneas marcadas en la aleta delantera, cómo le dan esa anchura al frontal. Luego la parte lateral sí que se mantiene bastante plana, con mucho efecto sobre todo en la parte baja, más logos de Jeep. Y por supuesto aquí vuelven a marcar en el pilar C un poco más de músculo para darle anchura también a la parte trasera. Aquí en el pilar C, del lado del piloto, vemos la tapa de la recarga. Y aquí ya llegamos a la saga, una saga bastante pequeñita. Como veis, toda esta zona, la rueda prácticamente va en la parte de fuera. Eso se va a traducir seguramente en algo de mejor habitabilidad. Y aquí vemos esta saga con unos pilotos traseros muy bonitos, con elemento este oscuro que va alrededor para darle también algo más de anchura, más impacto, más profundidad, ya que juega mucho con la zona tridimensional. Y ahí vemos más detalles dentro de la óptica de Jeep. Vemos la E, que es la versión eléctrica, el logo de Jeep, matrícula y el paragolpes con este añadido para darle este aspecto todoterreno a este SUV. Vemos el alerón también con buen formato y la tercera luz de freno justo allí. Antena tipo aleta de tiburón y no llevamos ni techo solar practicable ni panorámico. Así que nada, ya visto todo esto, vámonos a ver por dentro qué tal es. Bueno, comenzamos por el maletero. Tenemos un maletero con portón eléctrico. Tiene buena velocidad, eso sí, es un portón pequeño, ¿vale? Y aquí vemos el maletero, un maletero de 355 litros. Vemos aquí iluminación en este lateral, aquí no, ganchos en ambos laterales y una bandejilla que hace de suelo, que nos permite tener un doble suelo, aunque en la parte baja ya veis que tenemos menos espacio, pero nos permite guardar el cable. Y aquí, bueno, tenemos más huecos para llevar el kit de emergencia y poco más. Podemos abatir los asientos en formato 60-40 y ganar un espacio máximo de unos 1100-1200 litros de capacidad máxima. Aquí, bueno, vemos detalles muy simples. Vemos que la boca de carga es baja. En este formato aquí del paragolpes
tenemos como un pequeño escalón que incluso nos podría valer para poder tener algo aquí apoyado con la pierna, ¿no? Y no tener que estar justo aquí en este umbral del maletero. Pero bueno, detalles. Aquí vemos más detalles de Jeep marcados en el plástico. La verdad es que son detalles bastante chulos. Vemos cómo demarcan el frontal típico al nuevo frontal de 1941. La verdad es que está bastante chulo este anagrama. La verdad es que, bueno, como veis, todo bastante simple, moqueta simple pero agradable, todo muy bien. Lo único, para cerrar el maletero, pulsamos en este botón y aquí es donde yo creo que Jeep os habéis pasado un poco con el pitido de aviso de que vamos a cerrar el portón, porque esto pareciera que se está echando para atrás algún camión o algún vehículo pesado, ¿no? Es un poco exagerado, mirad. ¿Qué opináis? Dejaros vuestros comentarios. Vamos para adentro. Plazas traseras, una apertura de puerta con poco ángulo y el hueco, vamos a ver, yo mido 1,77, tengo que bajar un poco, ya me encuentro con el reposacabezas en el respaldo, pero bueno, ya estoy bien ubicado. Cierro y aquí, bueno, primera cosilla a comentar. Plásticos duros, marca generalista, marca que, bueno, también ofrece este modelo como inicio de su gama. Jeep tiene también característica de tener modelos bastante duraderos, bastante de golpe, son robustos y, bueno, aquí también hay un pequeño toque de cómo llevar este coche a su mejor versión, ¿no? De todo terreno. Así que vemos todo detalles simples, plásticos, tenemos elevalunas y algo que he echado de menos aquí también este modelo es no llevar ningún portabebidas o ningún hueco en la puerta trasera. Aquí sí llevamos bandeja en esta zona, en la parte trasera de los respaldos de los asientos delanteros y, bueno, podremos guardar. Sí es verdad que aquí tampoco llevamos ningún tipo de salidas de aire, de clima en esta zona, pero bueno, el coche es pequeño, así que tampoco amerita demasiado este sistema, ¿no? Sí que llevamos un puerto USB, así que nos tendremos que turnar con las personas que vamos aquí atrás este puerto, así que va a estar muy cotizado. En cuanto a espacio, bueno, más de 4 dedos de separación al techo. Aquí ya voy ligeramente con un dedo de separación, aunque el mullido es bastante suave, así que aunque toque con las rodillas no me incomoda. Y para extender las rodillas, bueno, las piernas, pues, bueno, más o menos. La banqueta, pues cómoda, sujeta bien las lumbares, no tiene un corte deportivo, pero sujeta bastante bien. Además tiene un tapizado espectacular, me gusta este entramado en amarillo con este color también del coche. La verdad es que le da un juego bastante bonito. Eso sí, no llevamos reposabrazos para la parte central, pero vamos a ver qué tal es esta plaza central. Aquí automáticamente ya voy encajado, así que voy tocando aquí con las rodillas, no puedo juntar las piernas, tendría aquí con las piernas un tanto abiertas y haciendo juego también con los metales de los rieles de los asientos delanteros. Así que yo, que tengo talla 43 de zapato, pues ya voy tocando allí. Así que para viajes puntuales me podría apañar, pero en anchura, tres adultos aquí, es prácticamente imposible. Y eso que la banqueta es cómoda y la parte de atrás también está bastante cómodo. Así que para viajes puntuales y por menos de mi estatura, pudiera salvarse. Así que bueno, no está del todo mal. Para las familias, no os preocupéis, tenemos anclajes Isofix aquí con una cremallera en la banqueta de abajo y lo podemos abrir y ya no tendríamos problema ni de cargarnos el tapizado y mucho menos de dificultad de la instalación. También en la banqueta del copiloto llevamos anclaje Isofix incluso con top tether. Vámonos para adelante. Plazas delanteras, tenemos buen acceso, las puertas abren con buen ángulo, entramos sin mayor problema, menor que en la parte trasera. Y aquí, bueno, estamos ante un coche que lo primero que me dio la sensación de estar en un coche que ya había estado. Ahora os comento, pero va en línea de la herencia que ya tiene Jeep en el grupo Stellantis.
Pero bueno, seguimos teniendo plásticos duros. Aquí la marca debía haber cuidado un poquitín este detalle, sobre todo la parte superior de la puerta, para darle un toque más de detalle, ¿no? Sí es cierto que aquí en la parte de los reposabrazos sí que ya lleva una polipiel con mejor tacto, elevalunas, todo heredado también del grupo Stellantis. Vemos aquí en la parte central un cuadro de instrumentos muy horizontal, con la información necesaria, todo muy correcto. Y plástico duro también en la parte superior, todo plástico. Incluso esta unidad ya tiene algunas rayas aquí en alguna zona, y es lo que yo veo de estos plásticos duros, que además de tener un tacto y una visibilidad un poco austera, en cuanto tenga algo de maltrato, no sé yo, ¿vale? Pero bueno, de momento no hemos tenido mayor crujido, al menos uno que sí os comentaré en la parte dinámica. Y bueno, una consola que también todo plástico duro. Tenemos carga inductiva justo aquí en esta parte interior, con dos puertos USB y uno 12 voltios, otro huequecillo, aquí más huecos, también porta bebidas, portamandos, lo podemos configurar, y aquí otra guantera con una tapa donde podremos tener este reposabrazos, que no es ajustable ni en altura ni en profundidad, pero todo con buena disposición. Tenemos aquí la guantera muy profunda, eso sí, para llegar allí a todo el tema de documentación, está muy muy dentro, no llegamos. Y en las puertas delanteras sí que llevamos bandejas para llevar botellas o documentación. En esta zona superior tenemos el botón, pulsando dos veces para abrir nuestro amigo portón trasero del maletero, el que pita muchísimo. Y aquí la iluminación totalmente en LED, al igual que aquí en los laterales, que nos ilumina en el interior. En el pilar A vemos algunos tweeters, speakers que van altavoces en las puertas, y bueno, todo como en detalle. Aquí la pantalla infoentretenimiento con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, con buena calidad, una navegación también muy sencilla. La verdad es que es fluido, está todo muy bien. Aquí el botón Home en esta zona central, donde tenemos los ajustes también. Tenemos aquí el teléfono, conectividad, abrir y cerrar puertas y los warning, ¿vale? Aquí tenemos el botón de encendido en esta zona, los limpias, las luces, un volante que ya os comentaré en la parte dinámica, pero tiene buen diseño, toda esta zona aquí con aluminio, aquí también similar aluminio, y esta zona central donde tenemos esta bandeja que es muy útil para tener cosas a mano. Tenemos los accesos a la climatización, así que no tenemos mayor problema. Aquí accedemos al menú rápido de la climatización si queremos configurar muchas cosas más en la pantalla, pero los accesos más inmediatos los tendríamos aquí. Es un clima única zona, eso sí, y tenemos aquí también el dial para subir y bajar el volumen o desactivarlo. Y la caja de cambio, que en este caso es simplemente la selección de la marcha, lo tenemos aquí por botones, algo que lo he visto en algún modelo también del grupo Stellantis. Toda esta zona de aquí, como esta parte de aquí también con esta zona aquí central, bueno, tiene algunos guiños también de la marca del grupo. Aquí vemos también el Drive Mode, que es muy similar también a alguna marca, como Peugeot, por ejemplo. Y bueno, los asientos con buen tamaño, buen tacto y buena calidad. Tenemos piel y tela con este entramado en amarillo. Aquí el logo de Jeep. La verdad es que le da muy buen detalle. Tenemos luces LED en toda la parte alta de aquí del salpicadero y corta aquí en estos laterales, y le da un aspecto muy bonito, y además es personalizado. Podemos elegir colores y está muy, muy bien. Ahí vemos Avenger y detalles también en los laterales, que ahí seguro lo podréis ver, que también dice Jeep. La verdad es que me gusta mucho cómo está dispuesto este coche en el interior. Lo único que he echado en falta es un poco más de calidad, sobre todo en las zonas altas de los materiales. Aquí, por lo menos en la parte delantera, hubiese quedado de lujo tener un material un poco mejor. Por ejemplo, aquí que tuviese algo de engomado. Estos detallitos que van sumando, y por lo menos para esta versión y este modelo Avenger eléctrico, yo creo que le sumaría muchísimo y le daría mucha más calidad a este interior. Otro detalle que me ha parecido muy curioso es el toque, el sonido que hacen los intermitentes. A ver si lo podéis oír. Muy interesante. Así que nada, ya tenemos el coche encendido, nos ponemos en marcha y vemos qué tal va en la carretera. Acompáñame. Hola amigos, hacemos esta pausa para comentarles sobre este dispositivo Carly.
un dispositivo que va conectado por el puerto OBD2 de tu coche. Desde el año 2001 ya tienen todos los coches este puerto, y descargando una aplicación para tu móvil, interconectando con este dispositivo, puedes hacer una amplia verificación de todos los datos que tiene tu coche en el ordenador. Fallos, errores ya que se han ido acumulando, posibles fallos actuales del coche, en fin, todo eso que lo vamos a ver ahora mismo conectándolo en mi coche. Bueno, normalmente tenemos aquí el dispositivo y en cada coche va en un puerto, en una ubicación diferente. Aquí en el caso del Nissan X-Trail tenemos aquí esta tapa que indica OBD2, tiramos con fuerza y aquí ya como veis tenemos el puerto, ¿vale? Entonces, y ahí vemos que ya tiene las luces LED encendidas. Ahora vamos a la aplicación. Ya tenemos a Carly conectado en el coche. Ahora buscamos la aplicación. Ya la tenemos previamente descargada. Y esperamos. Conectamos. Le damos aquí a conectar. Y va a reconocer el coche. Ya lo he probado previamente en el Opel Corsa, pero esta es la primera vez que lo conecto en el Nissan. Ya pulsamos para diagnosticar. Ya está haciendo el chequeo. Vamos a ver qué avisos nos puede dar. Bueno, aquí ya tenemos los tres problemas detectados, ¿vale? Vamos al principal, que son problemas menores. Tenemos categoría de problema Low Pressure. Entramos al Smart Mechanic. En el Smart Mechanic nos ofrece qué código es y qué nos recomiendan. Aquí, bueno, nos dan una serie de información, presión de neumáticos bajo. Esto nos puede indicar que tenemos un fallo de presión bajo de neumático. Esto en una oportunidad que tuve un pinchazo y quedó ese fallo allí registrado, ¿vale? Luego tenemos otro fallo, que igual son problemas menores, directamente en el sistema en el radar, en fin. Ya unos detalles que puedo en el próximo servicio que le haga al coche tenerlo más claro y ubicarlo dentro de los fallos en el próximo mantenimiento. Este sistema es muy completo y os recomiendo que aquí en la caja de descripción pinchéis en el enlace, que os llevaréis un buen descuento por la compra de Carly gracias a nuestro canal de supermotor.online. Muchas gracias y continuamos. Bueno, ya vamos al volante de este Jeep Avenger, un SUV que llega ya con la firma Jeep, pero con una herencia más que notable del grupo Stellantis. Su principal herencia es, vamos, estar desarrollado bajo la misma plataforma del 2008, por ejemplo, y otros modelos del grupo, que esto no tiene nada de malo porque reducimos costes y ofrecemos productos con precios un poco más competitivos. Ahí es donde desarrollaremos durante la prueba si llegamos a eso. Pero bueno, estamos con esta versión eléctrica porque tiene la versión gasolina con potencias de 100 caballos y esta es de 156 caballos y 260 Nm par, una caja de una única velocidad, los coches eléctricos van de esta manera, y una combinación que va solo con tracción delantera. No hay ninguna alternativa 4x4. Es la única. A mí me ha dado un poco de mala sensación tener un Jeep que en su gama, en el modelo, no exista al menos una pequeña tracción, así sea electrónica, 4x4. Tal vez este modelo Avenger no amerita tener una gama tan extensa. Cierto es. Pero bueno, para quien a lo mejor busca un Jeep en sí, busca ese espíritu un tanto aventurero, campero, y bueno, si le puedes ofrecer, sobre todo en la versión eléctrica, una alternativa con dos motores, uno en cada eje, y ofrecerle ese plus de tracción total, hombre, yo creo que algún fanático lo pagaría. No sé, escribidme aquí en los comentarios si estoy un poco loco en mi afirmación. El hecho es que este coche tiene una dinámica muy de urbano, siendo un SUV pensado prácticamente para el uso urbano. No hay, como os he dicho antes, una tracción total para aventuras ni nada, y el silencio es el que reina en todo este coche,
como buen coche eléctrico. También ni se siente la rodadura en exceso, como en otros coches eléctricos, que al haber tanto silencio se oye más la rodadura. Tiene buenos ajustes, aunque esta unidad de prensa tiene un pequeñito grillo en esta zona del pilar B en la puerta, aún no lo he podido detectar, pero hombre, estos son cosas puntuales que pueden ocurrir en algunas unidades y bueno, esto pasa en todas las marcas, como bien se dice, pasa en las mejores familias, ¿no? Ahora mismo no hay grillo, o sea que por eso mismo os indico que esto puede ocurrir en ciertas unidades e incluso en ciertos momentos, ¿no? Es un coche que tiene muy buen aplomo, unas buenas inercias, tiene la misma distancia al suelo de 20 centímetros que el Renegade, eso favorece el posible uso fuera del asfalto mientras no necesites una tracción potente, ¿vale? Aquí la tracción delantera te dará lo que puede dar, por supuesto, y un sistema de regeneración que aquí en el modo D tenemos botones, como os he enseñado antes, tenemos el modo B, que ahí automáticamente se activa el modo regenerativo más intenso, ¿no? En el modo D, cuando ya quitamos el pedal del acelerador, ya tenemos cierta parte regenerativa, menos intensiva, pero en el B sí ya es más intensiva y mantiene muy bien la carga, más que recargar, ¿no? Esto viene fenomenal para trayectos comunes, ¿no? De cuestas, y que tú ya tengas esa parte bien estudiada. Esa parte bien estudiada pues te va a permitir optimizar tu autonomía, una autonomía que ahora hablaremos de ello. El coche tiene una buena frenada, parte electrónica por supuesto, parte regenerativa, y notamos ya esa mordida del freno, pero en ningún momento hemos acusado ningún tipo de fatiga. En este caso, además de la suspensión, como os he dicho, tiene buen aplomo y va en términos de confort muy altos, el coche dirige muy bien con la dirección, por donde vayas indicando, tiene buen trazado de curva, transmite suficiente, no es un corte deportivo ni mucho menos, y el puesto de conducción me gusta mucho, de verdad. Tiene buena visibilidad el cuadro de instrumentos, el cuadro de infoentretenimiento está muy recto, pero en buena ubicación, buena altura, no nos molesta lo que llevemos de visibilidad, ¿no?, del tráfico. Buenos espejos exteriores, esta es la edición Avenger, así que llevamos detección de ángulo muerto. También tenemos espejo interior fotocromático, con buena visibilidad, tenemos una luneta muy horizontal, poco vertical, pero buena visibilidad. Eso sí, si llevamos tres ocupantes en estas banquetas traseras se reduce mucho, pero tenemos con una buena ventaja estos espejos exteriores con muy buen tamaño. Un volante correcto, buen grosor, los mandos están bien ubicados, no he tenido ningún tipo de problema. Y a nivel de consumos, a ver, a nivel de consumos vamos a seleccionar aquí nuevamente el tema de consumos. Estamos en consumo, como siempre hemos dejado el odómetro principal, que varias pruebas han acumulado 6.030 kilómetros y está en 16,7 kWh. En nuestra prueba, que han sido unos 500 kilómetros aproximadamente, nos está marcando 17,3. Sí, es un buen consumo, puede bajar, no digo que no, porque tenemos modos de conducción, y en estos modos de conducción que van aquí en este botón, muy similar a otros del grupo Peugeot de Stellantis, tenemos el modo Sport, tenemos el modo normal, modo Eco, modo Arena, modo Barro y modo Nieve. Todos estos, Arena, Barro y Nieve, enfocan un poco la tracción para no perdernos de esta tracción necesaria, ¿no?, de ajuste necesario para salvarnos de esas situaciones, ¿no? Pero no deja de ser una tracción simple, pero bueno, electrónicamente nos puede venir bien. El modo Eco sí se nota reducción de sistemas de confort, como la parte de clima sobre todo, y la reacción del pedal. Y modo normal y Sport, en el Sport ya tenemos la pegada de esos 260 Nm que sí se notan rápidamente. Un coche que tiene muchas opciones de modos de conducción,
puedes variar bastante todo esto para obtener una mejor autonomía, pero a nosotros nos ha dado una autonomía al 100% en las varias recargas que hemos hecho de 420-430. Y me diréis ahora, pero si me has dicho que has hecho 500 kilómetros durante todos estos días, ¿por qué has hecho varias recargas? A ver, nosotros generalmente no buscamos que llegue hasta el final, depende de la prueba, por supuesto, pero en estas pruebas tenemos varias recargas para también comprobar cómo es la recarga, cómo maneja también el tema autonomía, cuáles son las variaciones y obviamente en este caso cuando hemos llegado al 50% de batería, como ahora mismo ya llevamos 50% nuevamente de batería, nos gusta recargar o al 90, al 80, a veces al 100, depende del uso que le vayamos a dar en la prueba, puedes tener ese margen de batería y no andar tampoco como andar en gasolina al depósito en reserva, ¿no? No es nuestra intención, pero cuando son pruebas específicas que si queremos ver, como hemos ido en viajes en algunos coches eléctricos fuera de Madrid, por ejemplo, que si vamos un poco al límite para ver si realmente podemos llegar con esa autonomía que nos marca el coche. Y bueno, todo esto va enfocado, depende del tipo de prueba que hagamos, ¿no? Y en este caso, como ha sido una prueba más que todo urbana, carreteras secundarias, el uso diario común que puedes dar a un coche de estas características, pues esa es la autonomía que nos ha dado. Una autonomía que no me parece para nada mala, incluso me parece correcta para el tipo de coche que es, un coche que tiene muy buena calidad de rodadura, buena disposición de potencia, es cómodo por dentro, bueno, habéis visto que los acabados son generalmente de marca generalista, plásticos duros, pero bueno, todo correcto. Ahora hablaremos un poco tanto del precio como si vale o no vale la pena este modelo con respecto a sus hermanos mellizos de grupo. Así que nos detenemos y os cuento mi veredicto final en la despedida. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Jeep Avenger eléctrico. Un coche que merece notablemente esta etiqueta que llevo aquí como coche del año 2023. De verdad, lo merece. Por supuesto, no hay coche perfecto. Eso sí, tuvo unos rivales nominados que, sinceramente, hay bastante también que darle una vuelta. Pero yo creo que este Avenger, de verdad, lo merece. Porque tiene muy buena calidad de rodadura, una dinámica bastante buena en general, sin ir a extremos, por supuesto, un diseño que me parece de lo más espectacular que hay a día de hoy en V-Sub, algo diferente, la verdad es que llama mucho la atención, una autonomía y unos consumos bastante aceptables dentro del mundo eléctrico a día de hoy, y un precio que yo creo que está bastante bien, 36.000 euros aproximadamente la unidad que estamos viendo ahora mismo, te puedes hacer con una de ellas sin descuentos ni promociones y precio a día de hoy, ¿vale? Cosas a mejorar, por supuesto, tenemos unas calidades interiores que yo creo que el coche merece un poco más de ese salto de calidad, obviamente sin que suba el precio, ojo, pero yo creo que en el rango del precio que está y el tipo de coche que es, yo creo que merece algunas calidades un poco mejores, sobre todo en las zonas altas donde solemos tener más tacto y más visión durante nuestro uso del coche. Maletero, espacio en las plazas traseras, pues bueno, dentro del segmento en el que está, yo creo que está en la línea general de todos sus competidores. ¿Siempre se puede mejorar? Pues sí, pero yo creo que tampoco es algo meramente negativo. Y nada, yo creo que es un Avenger muy a tomar en cuenta si estáis buscando esta alternativa, si no os convence o no estáis decidido aún por una motorización 100% eléctrica, iros por la versión gasolina, que a día de hoy creo que también irá muy bien. Esperemos pronto tenerlo en el canal, así que si estás viendo este vídeo ya con unos meses de diferencia, te recomiendo que lo vayas mirando en nuestro canal a ver si ya hemos probado la versión gasolina, porque estamos a punto ya de poderlo agendar y también traerlos esa versión y darnos nuestras impresiones y sensaciones. Agradecemos a Jeep España la sesión de este Avenger, a vosotros la visita, no olvidéis comentar aquí debajo vuestras impresiones y comentarios generales, siempre con educación, y no olvidéis suscribiros al canal, también os podéis unir para tener acceso privado a chats personales con nosotros, todo el grupo, y además acceso por adelantado a las videopruebas y vídeos que vamos desarrollando de manera privada, ¿vale?
Nada más, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.